noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos en nuestra sala de espectáculos que tiene hoy realmente una función maravillosa, original, divertida y esperamos que le guste a todos y cada uno de ustedes. Quisiera pedirle que ese aplauso lo prolongáramos para todos y cada uno de estos artistas que hoy día nos van a acompañar en esta gran función a beneficio. En primer lugar estará en este escenario Chefraín, el bajo del tango. También nos acompaña una maravillosa artista, Miss Carol McLean. Miss Carol. Especialmente para esta función ha venido el niño de la Warifaifa y su exclusivo guitarrista. Por ese lado, distingo. Por allá. Gracias, muy amable. Le brindaremos también un gran aplauso a nuestro invitado Pincho Restiegu. Extraordinariamente nos acompaña esta noche una gran figura, el mago Billin y su ayudante Chichi. Y estará también con nosotros en esta gran función de beneficio Gloria, el ciclón del Caribe. Por supuesto, contaremos también con la gratísima y ágil presencia del artista Huachataca Pachacama. Un aplauso para recibir a este magnífico intérprete. Gracias, señor Pachacama. Y finalmente, nuestro show cuenta con un artista sumamente exclusivo, Coque, el imposible. Y todos ellos en cada una de sus actuaciones también será acompañado como siempre por la orquesta y los maestros que dirige Miguel Pizarro. Muy bien, nuestra función, pero sensacional. Y ahora vamos a brindarle ese mismo aplauso, así tan fuerte, tan cariñoso, como ustedes lo están entregando, a nuestro invitado, el niño de la Warifaifa. Muchas gracias. Gracias, basta. Basta, público latinoamericano. Ya. Voy a presentar esta oportunidad a mi guitarrista exclusivo, el mejor tocado de guitarra que existe desde Chimbarongo hasta las Islas Canarias. El tocado Pepe Toca. Un aplauso. Con brío. Eso. ¿Cómo está? Yarza, pues acá tienen ustedes al rey del ánimo, el príncipe de la alegría, el conde de la chirigota, el rey de la chuchoca y de los vinos tintos. Por favor, cuando yo le haga así, griten ole. ¡El rey de la chuchaca! ¡Ole! ¡Eso! ¡Qué ánimo, maestro! Vengo un poco triste. Lo noto un poco triste. ¿Qué le ha pasado, algo? Es que me separé de mi señora. ¡Hombre!
Eso sí que es tremendo. Lo siento, mire que yo he pasado por esas. Yo sé lo que es eso, que sentirse abandonado. ¿Se está riendo o está llorando? ¿Qué? Llorando. Sentirse así, botado, dejado por la mujer, hombre, es como para que a uno se le enferme el espíritu y le duela el espíritu. ¡Ole! ¡Salud! ¡Ole! ¡Ole! Oiga, ¿que le duele mucho el espíritu? No, no, lo que me duele a mí es este costado. ¿Pero cómo le va a doler costado? ¿Que no dice usted que viene angustiado porque lo ha dejado su señora? ¿Porque se ha separado de ella? Por eso me duele este costado donde me separé de ella. ¿Tanta que me separé de ella? Que me caí del cacho y me peñé aquí. ¡Arza! ¡Vamos! Oiga, maestro, ¿cómo siento, maestro? Gracias. ¡Basta! ¿Lo cantéis? ¡Basta! Bueno, vamos, maestro. Voy a cantar una coplilla por seguidilla, por buleares, por favor, por fandanguillo y por revolverla. Arsa, vamos, dale, Nico. Maestro, una toma al divino. Yo tomo. No, acá. Dale. ¡Qué belleza! Mira qué lindo se ven esos cinco chorizos ahí. ¡Qué belleza, maestro! Vamos. ¡Ara! ¡Arsa! ¡Ara! Que tenemos que hacer 5 minutos acá. ¡Ala! Que si no, no nos pagan el contrato. ¡Ala! Eso. Tranquilo, le dije que tocara, no que demoliera. Vamos. Música para recitado. Dale, divino. Dale, hermosura. Este quiso decir hermosilla. Dale. Mira. Llevamos 3 ya. Va, está bien, vale. Mira. Mira cómo se te pone la piel cuando no te lavas, mira. Maestro. ¿Qué pasa con este pelo? ¿Qué pasa con este pelo? No tiene nada que ver. Si ayer era como un cactus, y hoy nos parece un somier. ¡Dale! ¡Dale! Bien. Ahora vamos a cantar. Así que me hace usted música para cantao. Arsa. Española. Arsa. ¡Arsa! 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 ¡Arsa tú! ¡Arsa tú! ¡Arsa tú! ¡Arsa tú! Director, dígale que arsa él. ¡Dígale que arsa él! ¡No! ¡Arsa tú! ¡Arsa el pie que me está pisando, mira! ¡Corte! La carabela, eran 4. Usted me sigue aunque sea con el pensamiento. Es que mi pensamiento es otro. No importa, pero me sigue. Me sigue acá. Por último, acá cantamos separado y nos juntamos afuera. Las carabelas eran 4. Las carabelas.
no sé lo que pasa. Si cuando iniciamos este número estaba bien. ¿Con qué se me ha curado? ¿Con el humo? La carabela era un cuadro. Y nunca más. ¿Cuántas eran las carabelas? Ah, eran tres. La Santa María, la Pinta y la Niña. Hombre, ¿cómo no me lo han avisado antes? Tres eran las carabelas de Colón y es conocido que si hubieran sido cuatro, que si hubieran sido cuatro, ay, ay, ya se hubiera sabido. Ahora, a redondear esta maravilla, vamos con el zapateado. ¡Arsa! Vamos, música para zapateado. ¡Arsa! ¡Vamos, maestro, vamos!